Hemos padecido en todo el mundo millones de muertos y en la Argentina la pandemia nos ha golpeado particularmente duro con más de 100.000 fallecidos. Todos hemos perdido seres queridos y estamos de luto en consecuencia. Sin embargo, se ha alumbrado una herramienta que permitirá aplastar la pandemia, como lo está demostrando hoy por hoy con millones y millones de personas vacunadas. Este mensaje es para invitarlos a vacunarse. Todas las vacunas que estamos usando son vacunas sumamente seguras, sumamente efectivas, reducen enormemente entre 10 y 50 veces la chance de padecer una infección severa. Vacunar es una medida de protección para nosotros y además para los seres queridos que nos rodean. Los invito a vacunarse lo antes posible en un país que tiene una ventaja. Realmente la inmensa mayoría quiere vacunarse. Muy buenas tardes. Le damos la bienvenida a una nueva charla en vivo del ciclo Fundación OSDE con Vos. Queremos contarles que nuestro auditorio cuenta con las condiciones de ventilación necesarias y los recambios de aire requeridos por las normas vigentes. Los invitados cumplen con las medidas de higiene y distancia recomendadas para evitar el contagio de COVID-19. Luego de la inspiración, la implementación se pone en marcha. Hay que mover las herramientas para darle vida a la idea original. Ya tenés el concepto, querés desarrollarlo. La innovación tiene muchas caras. No se trata solamente de crear una app, sino de enamorarte de un proyecto y del proceso para llevarlo a cabo. El desafío está en encontrar y resolver problemas relevantes. Y para hablar de estos temas, hoy nos acompaña Fausto García.
Fausto es ingeniero de la Universidad de Buenos Aires, tiene un MBA del IAE, Universidad Austral, y doctor en Management del Politécnico de Milano. Es director del MBA International del IAE de la Universidad Austral y profesor de la misma casa de estudios. Es autor de los libros Servicios, Manual de Supervivencia del 2012 e Innovación y Experiencia de Servicios en el 2017. Agradecemos a todas las empresas que nos acompañan en el día de hoy y especialmente un agradecimiento a las filiales de OSDE, de Chaco, Formosa y Corrientes que hacen posible la transmisión de esta tarde. Muchísimas gracias a ustedes por traernos a Fausto acá con nosotros. Al final de la charla vamos a estar respondiendo las preguntas que ustedes nos vayan dejando para hacérselas a Fausto, o sea que las dejan en el chat y nosotros las levantamos y se las hacemos a él. Ahora sí, sin más preámbulos, le damos la palabra a Fausto García. Fausto, ¿cómo estás? Hola María, muy bien, muchísimas gracias. Es un honor estar acá de vuelta, sabiendo que tenemos Chaco, Formosa, Corrientes. La verdad que es un honor. Muchas gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias a las filiales y las tres filiales nos acompañan esta tarde especialmente en esta transmisión. Muchísimas gracias, los dejo con vos y nos vemos en un ratito. Buenísimo, muchísimas gracias. Bueno, muy bien, vamos a compartir pantalla. Fantástico. Aquí vamos a la parte donde se proyecta. ¡Tuc! Muy bien. Buenas tardes a todos. Ya me presentó María. Yo tuve el honor de ya tener una charla junto a Fundación OSDE hace unos meses y me pidieron que hiciera como una continuación. Así que esto es un poquito lo que sigue. Ya les me han presentado, o sea, sobre mí, tienen la información. Bueno, me pueden contactar, estoy a disposición para lo que necesiten y quiero como recapitular un poco lo que habíamos hablado. La innovación no es cuestión de primeras ideas, la innovación es un proceso. Es un proceso que puede parecer tortuoso, pero uno puede aprender a disfrutarlo. Me imagino que si estás viendo esta presentación, esta proyección, de alguna manera tenés algo que te tire a pensar que te gustaría recorrer este proceso emprendedor. Supongamos que ya hiciste algún curso para emprendedores, ¿no? Percibiste que hay una oportunidad en el mercado, descubriste la necesidad de potenciales clientes, estudiaste el mercado, pensaste la idea novedosa, te parece que puede fructificar. Perfecto, pero todo eso es check, ya está visto en la conferencia anterior. Mi idea es proponerte algo que no se vea en un curso para emprendedores, que hay muchos y te recomiendo hacer alguno. Hay uno en la Universidad Austral que lo da una persona que es Silvia Torres Carbonell, que me dio mucha esta información, con la cual peloteo estas cosas. Ella es una verdadera emprendedora. Yo soy más un académico, ella es una emprendedora, en serio. Y creo que se puede aprender mucho. Pero mi propuesta es tratar de dar un enfoque un poquito distinto a esta conferencia. Es ver alguna cosa que no se vea en un curso para emprendedores, o por lo menos un enfoque distinto. Aquí, por ejemplo, te planteé lo mismo que planteaba en la conferencia anterior. Cuatro pasos. La idea. Perfecto, tenés una idea. Pero la calidad en la etapa de organización y ejecución es quizá mucho más importante que la idea misma. Porque es lo que te permite llegar a una innovación. Partir de una idea y llegar a un producto, a un servicio, a una experiencia. Ese proceso hay que gobernarlo. Y ese proceso no siempre es gobernable o está bien gobernado. Entonces, hablamos en la conferencia pasada de organizar, asignar prioridades, manejar niveles de energía en un proyecto. Hoy vamos a hacer más hincapié en las fuerzas de la comunidad y en la capacidad de liderazgo. Por lo tanto, comunidad no es solamente tener redes sociales, publicar en LinkedIn o publicar en Facebook, Twitter, etc. Es tus ideas. ¿Cuánto cuentan con la fuerza de una comunidad atrás? ¿Cuál es esa comunidad? He visto crecer en los últimos tiempos un montón de páginas web que lo que buscan es crear comunidades. Hay una que me gusta particularmente, a mí me encanta hacer documentales. Hay una que se llama The D-Word, la palabra con D sería, que es una especie de comunidad de documentalistas de todo el mundo. Lamentablemente casi todo está escrito en inglés. Pero ahí los documentalistas ponen a consideración de otros documentalistas ideas preliminares, ideas verdes, para que la gente las pelotee, se las critique, les diga cómo seguir adelante. A su vez se reciben críticas, se reciben agradecimientos y empezamos a ver que florecen muchísimos proyectos abiertos a todo el mundo antes de salir al gran público, digamos, al público que los va a consumir. Es una especie de peloteo entre especialistas.
Este libro te lo recomiendo, lo puse en español a la derecha, en inglés a la izquierda, es el libro Originales. Te planteo, ¿cuál es tu relación con el riesgo? ¿Querés emprender? ¿Cuál es tu relación con el riesgo? ¿A qué riesgos estás dispuesto? ¿Cuántos fracasos sos capaz de soportar? Porque como veíamos en la charla anterior, el fracaso es común para un emprendedor. Es un fracaso entre comillas, ¿no? Es un lugar de descanso más que un fracaso. Es un lugar de donde se perciben nuevas oportunidades. Es un lugar de donde se aprende. Puede fracasar el proyecto, pero el emprendedor no fracasa. El emprendedor, si es resiliente, se levanta y sigue trabajando. Se logra levantar y levanta a su gente. Este libro me pareció interesante por cuatro grandes temas que toca. El primero es el manejo de los riesgos. ¿Cómo aprendes a manejar los riesgos? El emprendedor no es un kamikaze. El emprendedor sabe dónde tomar riesgo y dónde no tomarlo. Segundo, el emprendedor tiene que aprender a manejar una idea. La idea a lo mejor no es la teoría de la relatividad, pero dentro de tu ámbito, y estamos hablando, no sé, pensemos en el NEA, por ejemplo, dentro de tu ámbito puedes traer ideas que sean muy originales. Esa originalidad paga ciertos precios. Esa originalidad, genera tensiones en la industria, en el ambiente, en tu empresa, seas emprendedor o seas un intrapreneur. Cualquier innovador dentro de una empresa, dentro de una estructura dada, también tiene esos desafíos, tiene esos problemas y los tiene que aprender a manejar. ¿Y desde dónde los maneja? Principalmente desde la comunicación, haciéndose cargo del mensaje que da y sabiendo que es natural que haya resistencia. El dilema del momento apropiado es otro tema. A veces las innovaciones llegan demasiado temprano y eso es un problema. Ni hablar cuando llegan tarde. Hay que aprender a manejar el momento. Y por último, rescato el tema de la emocionalidad del emprendedor. Las emociones nos pueden bloquear y pueden bloquear la originalidad. Es necesario saberlas manejar. Es un libro muy interesante, te lo recomiendo. Esa originalidad se puede manejar y se tiene que manejar para que el equipo no salte por el aire. Innovar es como ir en una montaña rusa. Se van por momentos que uno va en bajada y la pasa muy mal. Y otros momentos donde uno va en subida y posiblemente la pase bien. Hay que saberlos manejar. Una de las tesis de este libro que me parece bastante como sutil es, pregunta, ¿por qué los niños superdotados rara vez cambian el mundo? Y te dice, porque no aprenden a ser originales. Si bien el dicho la práctica hace al maestro, la práctica hace al maestro pero no produce novedades necesariamente. Se necesita transitar una metamorfosis para los chicos brillantes, que es de aprender a sobresalir en un dominio establecido a crecer y transformarse en un adulto que rehace un dominio. Son dos cosas distintas. En el segundo estamos rehaciendo un dominio. Y yo creo que nuestra región, en concreto el NEA, bueno, todo Sudamérica, necesita gente que rehaga dominios. Un ejemplo de esto que comenta el libro es el de Steve Wozniak, uno de los fundadores de Apple. El otro Steve, el amigo de Steve Jobs. Wozniak hubiera trabajado toda la vida feliz en Hewlett Packard. Él no quería emprender nada. Él quería paz y tranquilidad. Lo tuvieron que forzar a salir del entorno y le dieron un contexto en el cual el tipo brilló y la descosió, por decirlo de alguna manera informal. Ejemplos como este tenemos el de Miguel Ángel, que si hubiera sido por él no parece que hubiera pintado la Capilla Sixtina. El de Copérnico, que no tenía ganas de contar su descubrimiento a la gente por miedo a que se lo tachara de ridículo. Y empezamos a ver que hay un montón de oportunidades para gente que sabe manejar lo que significa pensar de manera original. Esto se lo agradezco a mi amigo el profesor Juan Martín Rodríguez de CESUGA en España, que me dio esta slide que habla del proceso emprendedor. Y yo le puse entre paréntesis, ¿es el único proceso emprendedor? Fíjate, en cualquier curso para emprendedores te van a contar que primero hay que decidir ser emprendedor, punto número uno. Después nos vamos a mover al punto número dos, que es seleccionar la oportunidad. Tres, el análisis preliminar del emprendimiento, armás el equipo de management y así vas hasta cumpliendo pasos de manera científica hasta llegar al punto número 8, éxito personal, éxito de la empresa en desarrollo. Muchas veces el punto 8 no llega, muchas veces no hay una decisión de ser emprendedor, sino que se te da la oportunidad. Muchas veces la oportunidad te busca a vos, no la seleccionás, no la buscás. Entonces, mi propuesta es, ¿qué pasaría si desafiamos este modelo tradicional? Lo cual no quiero decir que esté mal, hay que saberlo, pero quiero darte otro punto de vista, otra visión. Animarte a provocarte a que busquemos otro modo de pensar. Este es el caso de un alumno mío, que se llama Gonzalo,
que de chiquito empezó a darse cuenta de lo importante que era no usar envases reciclables, envases que se usen una sola vez. Y se acostumbró a hacerlo y hacía como evangelizaba a sus amigos, explicándoles la importancia de no tirar plástico a la naturaleza. El tipo a todos lados va con su tupper y con su vaso. Lo veo cuando viene al máster, ¿no? El tipo nunca usa un vaso descartable. Se le dio una oportunidad, que fue que tuvo que presentar un proyecto final para el final del máster, que propuso, hagamos una empresa que destierre los envases de un uso único. Y encontró tres compañeros que le dijeron, te vamos a apoyar. Lo primero que hizo fue empezar a buscar si ya existía una empresa de este estilo. Y se encontró con esta, Boomerang, que existe en Barcelona. Pero lo que más le llamó la atención, además de la cantidad de información, es que es una empresa que invita al activismo. No es una empresa, si bien tiene todas las características de una empresa, es una organización que lo que hace es proponerte, además de una app que te dice los pasos, y acá te los muestro, los pasos de la app, te invita a ser activista, a adherir al manifiesto que ellos tienen y a que te transformes en una persona que no solamente utiliza la app, sino que ayuda a otros a hacerla. Fíjate que lo que te propone es primero formate, después inspirate y después actúa. Lo que él encontró fue un grupo de personas que salían a la calle a manifestarse. Este era el principal motivo. Fíjate qué interesante. El manifiesto activista de Boomerang. Y te dice firmar el manifiesto, sumate. No es simplemente una app para hacer dinero, sino que es un movimiento de gente que está decidida a llevar adelante un ideal que le apasiona, que lo tiene en el corazón, y le buscan la sustentabilidad por el lado de la app, por el lado económico. Pero fíjate que el enfoque es distinto, no es voy a buscar una oportunidad de mercado donde haya dinero. Esta gente piensa diferente. Tienen algo en el corazón y van a la sustentabilidad por ese lado. Fíjate, ¿tenés una iniciativa para acabar con los envases de un solo uso? O sea, reconocen que hay más creatividad afuera de la organización que adentro. Si cualquiera de nosotros tiene una idea, la puede poner ahí. Está abierto. Y acá abajo vemos cómo se pueden descargar del App Store o de Google Play la app para manejar esa especie de ida y vuelta de los tuppers, los restaurantes que hoy te reciben los tuppers, el reciclado de esos tuppers, que no es un reciclado, es un lavado, ¿no? Y esos tuppers que funcionan en un circuito de estos usuarios, de estos restaurantes, y eliminan esos envases de un solo uso. Es bastante interesante, sobre todo cuando una empresa como Duni Group, un inversor internacional, esto es reciente, fíjate, es del 18 de octubre, decide invertir y hacerse cargo y ser accionista importante de esta empresa porque ve el interés que tiene esta gente, la pasión que tiene esta gente, el potencial que tiene esta idea de negocio, que no nace como una idea de negocio, nace como un grupo de activistas. El Duni Group puso el dinero. O sea que es interesante que el dinero termine apareciendo. Entonces, ¿cómo utilizamos las fuerzas de la comunidad? Las fuerzas de la comunidad nos dan feedback, nos permiten aprender. Las fuerzas de la comunidad nos hacen más ágiles, nos ofrecen recursos, nos permiten ejecutar. Y aquí vienen tres reflexiones. La primera, no te enamores de las ideas. La idea no vale nada. Lo que vale es el amor que tengas por desterrar un problema. Segundo, pensá en el modelo de sustentabilidad para tu idea. No estoy hablando solamente de sustentabilidad económica. Estoy hablando de qué pasa con una empresa cuando todo pasa por su fundador y nada más que por su fundador. Cuando las donaciones que obtiene son porque está ese fundador adelante. Eso significa que esa empresa no es sustentable en el tiempo. Lo tengo que tener en cuenta. Quiero que la empresa sobreviva o se va a morir conmigo. Y después, tener un radar para ver lo que está pasando en el mundo. Entender si esas ideas ya han sido empezadas a implementar por alguien, como el caso que acabamos de ver. Por lo tanto, tener en la cabeza que esto es un proceso y se supone que esa idea ya la tenés, por eso estás acá. Eso es lo que entiendo. Entonces, la propuesta es, hagamos un enfoque un poco distinto del tradicional. Primer punto, de la comunidad, ¿qué puedo sacar? En primer lugar, las almas gemelas. ¿Qué red o de networking, qué niveles de empatía y afinidad voy a conseguir para hacer partnerships, para armar mi equipo? Tema clave de la comunidad. ¿Cómo vas a hacer para armar tu equipo? ¿Cómo lo vas a armar? Y el tema de equipos no es un tema menor. Pasa muy seguido, y te voy a dar algunos consejos prácticos, que el construir los equipos pasa por encontrar esa gente que te permita armar un equipo sólido.
complementario, o sea, con capacidades que vos no tenés y que agregue valor. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que va a haber muchos baches y muchos agujeros que tenga. Bueno, puedo buscar consejo, puedo buscar mentorías y puedo buscar ayuda profesional en la comunidad. Hay muchísima gente y hay muchísima experiencia. Hay mucha gente que ya tiene cicatrices. A eso les tengo que ir a preguntar. Tengo que aprender en cabeza ajena. Y por otro lado, las alianzas. ¿Cómo entablo alianzas y relaciones de cooperación? Esto es un tema que a los latinos no nos sale tan fácil. En general yo veo como mucha desconfianza, ¿no? Y si le cuento mi idea, ¿cómo sé que no me lo va a robar? Bueno, hay que tener el coraje de saber cómo manejar eso también. Bien, quiero contarles un ejemplo acá, que tiene que ver con esto de la comunidad. Conocí una empresa el año pasado que fue fundada en Uruguay por un rabino que había trabajado como paramédico en Israel y vino a hacer trabajo social a estas latitudes, se vino a Uruguay, está en Montevideo y después de dar un servicio religioso ve un accidente en la calle y se dispone a atenderlo. Una mujer se estaba desangrando y esta persona llamó a una ambulancia y la ambulancia demoró 50 minutos en venir. Le agarró una lógica de desesperación y me contaba que en Israel en 90 segundos tenés a alguien que te viene a asistir en caso de un choque, de una bomba o de lo que sea. Por lo tanto dijo, ¿por qué no puedo implementar lo que yo he vivido en Israel como paramédico en estas latitudes de Sudamérica? Y lo que se le ocurrió es una app donde si se toca un botón, por geolocalización, cualquier persona formada en primeros auxilios puede asistir a la persona que está pidiendo ayuda. ¿Qué es lo primero que hizo? Bueno, consiguió el dinero y no solamente desarrolló, sino que compró una app que ya estaba desarrollada en Israel. La app tenía geolocalización, tenía todo lo necesario para sacar adelante esta empresa. ¿Qué fue lo que hizo? Consiguió que la gente descargara, por lo menos en Uruguay al principio, esa aplicación y la tuviera en sus celulares. ¿Dónde estuvo el cuello botella? ¿Dónde viene la traba? Cuando de repente la gente empieza a apretar el botón, pero no tiene los paramédicos que se necesitan. O la gente que toca el botón no termina de entender qué es lo que espera una persona que viene a asistir. Por lo tanto, empezó a darse cuenta de que el bloqueo no venía por la tecnología, no venía por el dinero, sino que venía por el recurso más lento de formar, que siempre es la gente, el recurso humano, el factor humano. Empezó a hablar con municipios para ver si le compraban el modelo de negocio. Después charló con gente que tenía ya capacidades, asociaciones con gente preparadas, con capacidades paramédicas, con otras personas del sector de la salud. Habló con corporaciones para organizarle actividades de responsabilidad social empresaria. Lo que se dieron cuenta era que el factor más difícil de formar era el factor humano. Y por lo tanto tenían que buscar modelos de negocio que les permitieran conseguir dinero para invertirlo en la formación de esa gente. Por lo tanto, la comunidad, de vuelta, pasa a ser un elemento clave en el desarrollo de empresas de este estilo. Los buenos emprendedores se dan cuenta de esto muy rápido. Reconocen lo que necesitan y saben reclutar a otra gente. Sobre todo gente que sepa más que ellos, que sepa cosas que ellos no pueden hacer bien. Pero en el armar equipos, los equipos evolucionan. Vamos a las profecías. Te voy a decir algunas profecías. Tu equipo va a evolucionar. Hay un enamoramiento lógico en la primera etapa de un proyecto. Ese enamoramiento hace que a lo mejor empieces a trabajar con amigos. Con el tiempo los amigos se empiezan a transformar en socios fundadores. Cuando empezás a conseguir dinero, cuando empezás con las primeras ventas, el equipo empieza a crecer. Luego te transformás en director, posiblemente. Y más tarde tenés la necesidad de tener un equipo de trabajo con funciones que tome funciones claves del día a día. Bueno, esto va evolucionando. ¿Cuál es un tema típico que suele pasar en estas empresas tipo startup, con gente con poca experiencia? Los socios fundadores dicen, pero ¿por qué no puedo ser el director de recursos humanos de la empresa? Si a mí me encanta la gente. Y de repente dicen, pero si yo formé a los programadores hasta este momento, ¿por qué no puedo seguir siendo el formador de programadores en el futuro? Es que el equipo de trabajo a medida que va creciendo requiere posiblemente otras funciones que son claves del día a día que los socios fundadores la tuvieron o sirvieron en una primera etapa, pero no necesariamente sirven después. Y entonces hay que empezar a distinguir una serie de cosas que tienen que ver con problemas que si se tratan a tiempo son muy buenos. Por ejemplo, es fundamental que ya haya del principio alineación de objetivos.
Es imposible que esto salga adelante si no hay ciertos niveles de confianza. Y lo mejor es tener una visión compartida de lo que es el futuro de la empresa, ¿no? Y dejarlo escrito eso ayuda un montón. No quiere decir que esté escrito en piedra, pero quiere decir que tenemos claro de dónde partimos y a dónde queremos ir. Con el tiempo la empresa evoluciona y hay una cierta complementariedad de experiencia funcional. Los socios se pueden especializar y empieza la división de tareas. Hay un conocimiento de la industria, de los procesos, de los productos, que a lo mejor requiere capacidades de afuera. Entonces es importante saber que puede suceder que te entusiasmes en un primer periodo del proyecto empresarial y que hay que prever ciertas vicisitudes, ¿no? Por ejemplo, ¿qué va a pasar si necesitamos financiar la sociedad constituida? Por ejemplo, ¿no? ¿O qué va a pasar con la dedicación de tiempos en el inicio? ¿Quién deja su actividad laboral primero? ¿Cómo van a ser las entradas de potenciales inversores en la sociedad? Porque esas son cosas que pueden pasar. Está bueno pensarlo antes, ¿no? ¿Podemos garantizar un pacto de no competencia entre socios fundadores desde el principio? ¿Establecer o aplazar el tiempo de una política de reparto de dividendos? ¿Cómo nos vamos a repartir los dividendos? ¿La propiedad? ¿Cuáles son posibles prestaciones accesorias de algunos de los socios? Entonces empezamos a ver que hay que acordar ciertas cosas en el equipo. Son cosas que no son menores, ¿no? ¿Qué pérdidas estás dispuesto a asumir como integrante de un equipo? ¿Qué sacrificios estamos dispuestos a hacer? Todo en aras del avance y el crecimiento del emprendimiento. Porque a veces también se puede vincular esto con las creencias emocionales o de realización personal de uno de los socios. Bueno, primero tiene que estar la empresa. Y eso lo tenemos que tener claro, ¿no? Bueno, es importante clarificar en conjunto esos intereses, expectativas y sobre todo valores que impulsan a cada uno de los socios, ¿no? Y que se alinean entre sí. Si esto no lo hago al principio, puedo pasar de ser amigo a ser socio y de ahí a ser un ex amigo. Esto pasa muy frecuentemente. Se puede prever. Es importante alinear estos valores. Después, ¿qué tipo de empresa queremos constituir en términos de tamaño, alcance, permanencia, cultura? Y dejarlo escrito, eso es lo mejor. Esta definición es importante porque de alguna manera nos ayuda, nos fuerza a los integrantes a dejar claro qué pérdidas estamos dispuestos a asumir, qué sacrificios queremos hacer y qué sacrificios no queremos hacer. Y después hay un montón de distintos tipos de empresa. Acá yo conocí el año pasado una empresa en México que eran 7 empresas en una. Digo, ¿cómo son 7 empresas en una? Es una empresa de creatividad, lo que hacen son shows y experiencias al aire libre o en grandes instalaciones de proyección, instalaciones de sonido. Lo que hacen es hacer mapping sobre por ejemplo, la pirámide de Teotihuacán, hacer grandes espectáculos al aire libre para muchísima gente. Tienen una capacidad creativa enorme, me ha sorprendido todo lo que hacen, y son 7 amigos que tenían 7 especialidades distintas. ¿Por qué se asociaron? Porque se llevaban bien y porque se admiraban. Y terminó siendo una empresa de 7 cabezas, que es un lío de administrar, pero ellos están felices porque dicen, tenemos ciertas reglas y no nos forzamos, no nos atamos a estar atados unos con otros. Eso sí, como nos llevamos bien, tenemos prioridad. Es decir, que si yo soy instalador de sonido, me van a pedir primero a mí un presupuesto. Si yo no doy con lo que están pidiendo, lo van a buscar a otro. Pero tengo la primera prioridad. Fíjate cómo hay modos creativos donde la gente tiene sus pros y sus contras cada uno, pero empieza a encontrarle vueltas para trabajar con la gente que realmente quiere trabajar. Bien, vamos a otro tema. Es el tema que tiene que ver con la transparencia y con el compartir. Es otro modo de aprovechar la fuerza de la comunidad. Tus ideas, tus objetivos, tus progresos. ¿Cómo los comunicás? ¿Utilizás las redes? ¿Tenés un blog donde vayas contando? No sé, transmitís por YouTube. ¿Qué buscamos con esto? La palabra mágica de la confiabilidad. Lo que buscamos es ser confiables. Es esa sensación de tranquilidad frente a otro que me hace estar seguro de que incluso si me puede acuchillar, no me va a acuchillar. Y esto es la construcción de lo que llamamos capital social. ¿Cuánto vale la confianza? Capital social, el hecho de ser confiable, el hecho de tener prestigio frente a la comunidad, es una habilidad. No es una cuestión de carisma solamente, ¿no? No se da por personalidad. Esto se construye. Es una habilidad. Una habilidad que se puede aprender a construir. Es un subproducto, no se busca, no se deriva naturalmente de otras actividades. Se basa en la confianza. Muy importante la confianza. Y después,
en una cierta responsabilidad de manejar con prudencia las relaciones que uno va haciendo a lo largo del camino. Hay un principio de reciprocidad que se da acá, que se enriquece a medida que uno pone el capital propio, este capital social, al servicio de otros, dando sin esperar retribución. Esto se acrecienta, se suma, se crece en esto. Y acá está buena la pregunta, ¿cómo puedo yo dar confiabilidad a la comunidad? No solamente cómo puedo chupar, sino ¿qué puedo dar yo? ¿En qué medida yo reconozco a otros emprendedores o personas que me ayudaron? ¿Te gustó esta charla? Dale like, ponela, difundila. ¿Te gustó que una persona venga a tu clase y dé una participación? Bueno, lo subo a Instagram y le agradezco a esa persona. De alguna manera busco crear su propio capital social también. Y qué duro que es esto cuando de repente me doy cuenta que tengo un socio que en fondo no comparte los valores. Me comentó una persona que yo admiraba mucho, que estaba en una empresa social de conseguir dinero, perdón, de conseguir comida para comedores sociales en la provincia de Buenos Aires. En un momento la empresa era muy rentable porque conseguía y conseguía también donaciones. En un momento uno de los socios le dice, tenemos que hacer esta acción. Él dijo, no, esto no lo podemos hacer porque es hacer algo en negro y nosotros estamos recibiendo donaciones. No podemos comprometer nuestro prestigio. Y esta persona le dice, querido fulano, esto es Vietnam. O lo tomás o te vas. Yo me lo encontré, este emprendedor, llamándome por teléfono y diciéndome, te estoy contando que estoy dejando esta empresa. Le estaba haciendo entender a todo el mundo que se estaba yendo por este tipo de problema que va más allá de lo societario. Era un problema ético y de valores. Qué triste, bueno, también él me decía que era un gran aprendizaje, ¿no? Qué triste es cuando te pasa esto en el medio del río, cuando ya levantaste tu tinglado, cuando ya tenés tu carpa armada. Bueno, más vale tarde que nunca, ¿no? Por eso que hay que pensarlo antes. Bien, paso al siguiente, que no es menor, este es bastante importante. Tiene que ver con el pitch, con la crítica. La crítica, el pitch, el poder contar tu historia, el poder pitchear, contarle de tu empresa, de tu organización, de tu emprendimiento a otras personas, es más que fundamental. Y no es una cosa que se improvisa, créeme, es una de las cosas que más se ejercita, es como ir a un gimnasio. La gente, yo lo veo, a los emprendedores les encanta contar su proyecto. Más de una vez me pasó. Ah, ¿sos profesor? Bueno, te voy a contar mi proyecto. ¿De qué tiene que ver? Tiene que ver con vacas y con criaderos de lana y con... No tengo ni idea de eso. No importa, escúchamelo igual. Pero mira que yo no te puedo decir nada. No me importa. Escúchame y decime si encontrás alguna inconsistencia. Y uno dice, bueno, lo escucharé y le diré qué me parece. Esto te pasa también si te gusta la industria del entretenimiento. A mí me encanta escribir cortos, guiones, documentales. Y no hay nada más lindo que poderle contar tu documental a otra persona y ver qué carita pone. Bueno, eso es para pagarle, ¿no? Vamos a la empresa. ¿Cómo armar un pitch, un discurso, no? Competir en concursos, hay cientos, ¿no? Vénganse a Buenos Aires, muchachos. Hay algo más allá del NEA, acá pasa de todo. Vayan a Rosario, pitchen en el NEA, pitchen entre ustedes, son una comunidad increíble. Aprovechen en la fundación para tener espacios y armar concursos, invitar expertos, tomar café con expertos, jugar al fútbol con expertos, hablar con expertos, hablar con potenciales clientes, hablar con colegas, hablar con amigos y hablar con fans. La crítica no es un tipo que me ponga cachetazos. La crítica, como la crítica de arte, es profundizar, es ir en profundidad. Ahora vamos a hablar un poquito más sobre esto. Bien, esto es la crítica. Tener una actitud abierta a la escucha. ¿Soy así? ¿Tengo un sistema que me permita pitchar a cuanta más gente mejor? ¿Me encuentro así casualmente con gente? Estas charlas desembocan en clientes potenciales, colegas que aprendan junto con vos, amigos de tu iniciativa. Tuve una linda experiencia hace poquito, fui a Mar del Plata y me di cuenta que Mar del Plata es como el Silicon Valley de la cerveza artesanal. Yo no lo sabía esto, pero hay muchísimos fabricantes de cerveza artesanal que la hacen en su garage, en su pequeña fábrica, y son fanáticos de la cerveza y forman comunidades, hacen cervezas comunitarias en conjunto y de ahí sale el concepto de la cerveza artesanal para el resto del país. Yo creo que esta gente aprende muchísimo y las empresas de cerveza ayudan a este movimiento de la cerveza artesanal. Cuando vos trabajás con la ventana abierta, estás abierto a que otras personas que les gusta tu proyecto lo financien. Les voy a contar un par de casos. Hay una persona muy querida aquí en la universidad, que es el fundador de la universidad, se llama José Luis Gómez, tiene 88 años y tiene muchos admiradores.
Con unos alumnos empezamos a hacer un pequeño documental de su vida, porque en cualquier momento tiene 88 años, viene a trabajar todos los días, está súper lúcido. Su madre murió de 106 años. Sin embargo, queremos hacer un homenaje para que se conozca cómo fue la fundación de una universidad. Una persona tremendamente humilde, muy querida, cuando un emprendedor se enteró de que yo estaba haciendo esto, me llamó por teléfono y me dijo: me enteré que estás haciendo un documental de José Luis Gómez. Sí, te quiero colaborar con algo. Tengo una importadora, ¿te puedo donar las cámaras, los micrófonos, los equipos? Bueno, yo por supuesto que le dije que sí, imagínate, ¿no? Pero de repente me digo, ¿qué es lo que atrae a esta persona? El proyecto. Yo por suerte ya tenía un corto, muy cortito hecho, un borrador. No solamente me ofreció los equipos, me puso una empresa para que haga el montaje, me puso un músico, me pagó un músico para que le ponga el sonido. Yo no me imaginaba esto, pero si no fuese por un amigo en común que le chismoteó que yo estaba haciendo esto, estúpido de mí, tendría que haberle dado una difusión distinta. A lo mejor podría haber conseguido muchas más cosas. En definitiva, me podría haber ayudado a acelerar el proyecto. Entonces, no desestimes las charlas con clientes, con colegas, con amigos, con fans. Aprendamos a aprender en conjunto. Eso también tiene que ver con la fuerza de la comunidad. ¡Sigo! Vamos a hablar del pitch. ¿Qué es el pitch? Bueno, el pitch es una charlita, ¿no? ¿Por dónde empiezo a armar esa charlita? Bueno, hay un montón de estrategias y un montón de información en YouTube y en Internet. Cualquier cantidad, ¿no? Voy a vender mi idea. ¿A quién se la propongo? ¿Qué le pido a esa persona para que esto sea un proyecto real? Entonces acá tengo, se lo llama muchas veces elevator pitch, ¿no? Un pitch para que puedas explicar en lo que dura un ascensor en subir 3 pisos tu idea. Y hay técnicas, ¿no? Y esto se practica. Mi empresa, esto es lo que no puede faltar en un pitch. Mi empresa está desarrollando, y ahí va la propuesta de valor, para ayudar a segmento de clientes o de usuarios a resolver tal problema de una manera diferencial. El cómo, ¿no? Lo que se llama la salsa secreta. ¿Qué hay de distinto en el modo que lo haces vos? Bueno, un buen pitch tiene que definir un mercado objetivo en general, a quién estás ayudando. En lo posible describir un volumen potencial, estoy hablando de 1000 personas, de 1 millón de personas, definir cómo se puede superar a la competencia o lo que ya está establecido, cómo es sustentable, si hay un modelo de negocios, si hay una sustentabilidad humana en ese proyecto que estás planteando, presentar al equipo, esto es clave, no vende la idea, vende el equipo y el equipo que hay atrás de esa idea. El inversor va a mirar: ¿quiénes son los fulanos que están tocando en esta orquesta para que esta música salga? Presentar el equipo, definir un plan que vaya a crecer. Si es posible, un valor financiero. Si no hay valor financiero, te van a creer poco. Hay que hacer números. Hay que hacer números. Y después demostrar toda la energía y el compromiso que tenés en ese proyecto. Esto es fundamental. ¿Cuán dispuesto estás a sacar eso adelante? Contáselo. Contáselo a tu inversor. Contáselo a quienes te van a ayudar. Acá te voy a tirar otras ideas que salen un poco de la charla típica del emprendedor. El prototipo. Adoro y amo los prototipos. ¿Para qué sirve un prototipo? Si dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, el prototipo te permite un adelanto de lo que va a ser tu producto o tu servicio. Lo que vemos acá a la izquierda es el prototipo de una turbina eólica. Una chica empezó a desarrollar una turbina eólica y la hace primero en escala y te muestra que funciona. Y sale a buscar plata con eso. Bueno, es algo interesante porque ya tenés algo que mostrar y ese prototipo genera una conversación. Lo que ves acá en el centro es un producto que a mí me enamoró, está acá abajo. Es un tipo que le encantaban los origamis. El tipo empezó a plegar papel hasta que le salió lo que venía buscando durante un buen tiempo, que era un origami que sea un kayak plegable. Cuando el tipo descubrió el origami y cómo hacerlo, su empresa, que era él y poca gente más, creo que era él solo, lo que empezó a hacer es, en policarbonato, empezó a probar primeras pruebas y hizo un kayak que se puede meter en una valijita, como lo ven acá. Ese kayak funciona, ese kayak hoy se vende, pero ese kayak tuvo credibilidad y de hecho el valor de su acción, de la pequeña empresa que tenía, empezó a valer distinto cuando demostró en escala, en chiquitito, que era posible ser fabricado. Ni hablar cuando sacó su primer prototipo. Abajo te muestro lo que hacen muchos arquitectos. Te muestran en una pequeña maquetita lo que significa un proyecto.
lo ves tangible, lo ves real o lo ves en chiquitito, pero sabes que puede ser. Entonces, ventiladores eólicos en escala, propuestas arquitectónicas, showrooms, muestras gratis, degustaciones de servicios, son todos prototipos que te permiten mostrarle a tu potencial cliente, a tu inversor, que eso es posible, que eso puede escalar. Hay en San Francisco un lugar muy bonito que se llama Autodesk. Es como un museo que te muestra maquetas, maquetas de lo que se puede hacer con AutoCAD. Esto, por ejemplo, es una maqueta de una inyectora, una especie de impresora 3D de un puente. Es el puente hecho en escala en Alemania entre dos costas. Se pone la máquina en una de las costas y empieza a imprimir en material metálico el puente. Y vos ves en escala el puente hecho ahí y ves un video de cómo se hizo. Es una manera de adelantar qué es lo que puede suceder si utilizás esa máquina. Lo que tenés en Autodesk, en ese museo de San Francisco, son ejemplos de todo lo que se puede hacer con el software. Fíjate qué inteligente. El software es inmaterial, pero ellos, para venderte el software, para mostrarte el software, te muestran todo lo que otros emprendedores ya han hecho. Y ahí tenés desde coches en escala hasta zapatillas o prótesis impresas en 3D, vestidos experimentales con materiales no convencionales, etc. El poder de un prototipo. Y el poder de un prototipo se muestra a veces en empresas como Tech Shop. Tech Shop es una empresa de Silicon Valley, ya no existe más. Pero lo que tenía era todas las posibles maneras de construir algo. Te daban todas las herramientas posibles para armar prototipos. Impresora 3D, todas las máquinas para tratar con madera, cortadoras de agua, cortadoras láser. Vos entrabas y pagabas como en un gimnasio, pagabas una membresía y después ibas ahí y te metías a fabricar lo que se te ocurriera, pagando a veces los cursos de ayuda para entender cómo funciona el rotomoldeo, cómo funciona una impresora 3D o cómo funcionan los tipos de estampado en aluminio. Es la cultura del maker, la cultura del hacedor, la cultura de la persona que no tiene asco en presentar, en entregar proyectos, aunque estén todavía no del todo terminados. Creo que te acordarás lo que hablamos de la importancia del delivery, de la entrega, ¿no? La cultura de la entrega nos ayuda a innovar, saboteando esa duda y ese miedo que tenemos en el fondo del cerebro reptiliano, que nos dice, va a fracasar, nos dice, ¿para qué te complicas la vida? Bueno, esto nos fuerza a generar conversaciones. El prototipo también se puede usar en servicios, pero eso es otra charla. Ya te imaginarás cómo. Voy a una de las últimas slides de la presentación. Este libro me encantó. Perdón, pero no está en español. Se llama Overcrowded, que es superpoblado. ¿Qué hacer en un mundo superpoblado de ideas? Donde las ideas hoy sobran. Lo que falta es la capacidad de implementar esas ideas y sobre todo de implementar ideas con sentido. Este es Roberto Berganti. Yo lo conocí porque fue mi director de tesis en el Politécnico de Milán. Y era una persona que se dedicaba al diseño y al diseño de sentido de las cosas. Este es su último libro, me pareció muy, muy, muy interesante. Y te habla de artículos, sobre todo te habla del poder de la crítica, de encontrar personas con la crítica. Y acá abajo te traduzco cómo es el proceso que él propone. Acá lo vemos. Primer paso, entender el proceso de la crítica. Por fuera vemos que el mundo está cambiando y hay un montón de propuestas nuevas. Está cambiando nuestro contexto casi a diario. Y ni hablar con lo que está pasando con la pandemia. Entonces, el primer punto es pensar distinto. En lugar de buscar una oportunidad de mercado de afuera y tratar de resolverla hacia adentro, él plantea el proceso inverso. Entender qué es lo que está sucediendo en el mundo y afinar qué es lo que yo encuentro significativo de resolver. Primero, un trabajo desde dentro de lo que quiero afinar, de lo que quiero realmente trabajar. ¿Cuál es el problema que me enamora, que me puede hacer lucir y que me dejaría mucha satisfacción de encararlo? Segundo, lo que llama sparring. Sparring es cuando te agarras a trompadas en un ring. Ese es el concepto de la crítica. Construir una dirección única y robusta con persona que piensa casi como vos. Tiene que pensar un poquito distinto, porque si no, no va a haber esa confrontación, ese contraste. Una vez que trabajaste con tu sparring, llevas tu idea a la fusión de un círculo de pertenencia para que sea desafiado por otros puntos de vista y converger en lo que se llama un grupo de interés, un círculo de interés, hacia un propósito compartido. Berganti saca esta idea de los círculos creativos, de los círculos sociales muchas veces. ¿Cómo se fundan los impresionistas?
y sale de un grupo de personas que coinciden en un tiempo, en un espacio, en un lugar, muchas veces en un mismo profesor, y se rebelan ante lo que está establecido. Y primero, se rebelan como grupo, se alimentan y se retroalimentan como grupo con crítica constructiva, profundizan sus ideas y después de un tiempo cada uno se abre en su propia raíz, en su propia línea creativa. Por último, viene el cuestionamiento de lo que se llaman los intérpretes, personas que son expertos, potenciales clientes, que verifican que lo que haces les va a producir algún enamoramiento, no es un producto más. Bueno, llegando al final, quiero presentarles una persona que admiro muchísimo, que es un mexicano, se llama Piki, y esta persona creó una asociación con la idea de una idea de cumplirle sueños a niños con cáncer. En México es muy deficitario el sistema de salud en ese aspecto. Entonces, hay un lugar centralizado en México y los chicos muchas veces vienen con el cáncer bastante avanzado. Él dejó su trabajo profesional en una empresa multinacional para cumplir los sueños a niños con cáncer, llevándolos muchas veces a Disney, y se daba cuenta de que los chicos, más que ir a Disney, lo que querían era estar juntos con su familia, porque el cáncer, más que al chico, destruye a la familia, y estando juntos, sanar a la familia, no en un parque de diversiones, sino en un lugar que con una piscina, con una alberca, como dicen ellos, ya era suficiente. Y me empezó a decir: Fausto, yo te aseguro que la felicidad cura. Hemos visto cómo chicos que estaban prácticamente desahuciados, por el hecho de tener un sueño, de que se les cumple un sueño, se sanan. Claramente esto no pasa absolutamente en todos los casos, pero el hecho de que esta persona ya armó una comunidad a partir de un sueño, nos daba la pauta de que había algo muy interesante para observar. Esta persona hizo un programa de extensión en México, fue alumno mío y me permitió escribir el caso. Me presentó a la gente, me presentó a las personas que son voluntarios con él y le dije: querido Piki, esto no va a funcionar. Mira, esto funciona, me dice él, pero no hay un plan de negocios atrás. Hay una cantidad de gente que me regala donaciones que no sé qué hacer con las donaciones. Y entonces voy a hacer un parque de diversiones que sea Disney, pero para chicos que tengan enfermedades crónicas, donde puedan volverse a encontrar con su familia de manera gratis, gratuita. ¿Y quién lo va a mantener? Lo voy a hacer con donaciones. ¿Y qué va a pasar en la pandemia? Lo voy a construir igual. Lo sometimos, como hacemos acá, a un círculo. Le dijimos que estaba loco porque no había un plan de negocios atrás, que lo pensara mejor. Le dijimos que esto era súper dependiente de él y nos dijo que iba a empezar a delegar la asociación a otras personas. Los intérpretes lo escucharon en clase, me acuerdo de 40 personas que son empresarios hechos y derechos, cuestionándolo y diciéndoles que está loco, que no puede andar. Y el año pasado ya nos sorprendió con esto. Ya empezó la construcción de un parque de diversiones donde ya consiguió el terreno gratis y un montón de inversiones. Ya esto es una realidad y es algo admirable. ¿Por qué traigo esto acá? Porque a veces nos sorprende. Claramente la sustentabilidad quizá la consigue económicamente, pero va a haber que trabajar el tema de qué pasará cuando Piki no esté. ¿Cómo se va a mantener esto? Por último, les advierto sobre tres grandes cánceres que tiene el utilizar la fuerza de la comunidad. El primero es el no saber manejar la abrasión creativa. En un equipo tiene que haber abrasión creativa. La creatividad lleva a que nos peleemos. Ese pelearse es una pelea sana. No es con la persona, es con la idea. Y hay que saberla trabajar. Un equipo que piensan todos igual no es un equipo. Ese factor se llama pensamiento grupal. No es bueno, porque dejamos de ver un montón de puntos de vista y el equipo es complementario justamente para que haya abrasión, para que haya roce, para que nos digamos las cosas y mejoremos esas ideas. Hay que saberlo manejar. Punto 2. Evitar la tentación de tener demasiados proyectos a la vez. El emprendedor quiere hacer cosas y los que somos creativos nos pasa que queremos hacer 500 cosas a la vez. Bueno, si quieres hacer 500 cosas a la vez, agarrá 499 amigos que te bajen esas cosas a la tierra, porque si no te puedes quedar colgado en el mundo de la ideación. Y acá hay que implementar. Y por último, el narcisismo. El enamorarme de mi imagen proyectada en la empresa. No. Tiene que haber algo que me trascienda a mí. Y tengo que tener un amigo que me diga: Fausto, te estás enamorando de tu imagen. La empresa no sos vos. Vas a ser un buen emprendedor si haces que esta empresa trascienda, si resuelve problemas, si te trasciende a vos. Eso es lo que te crea como emprendedor. ¡Punto! Hasta acá llegamos. Bueno, voy a dejar de compartir pantalla para ver si hay alguna sugerencia o ideas que quieran compartir. Tenemos cosas.
tenemos cosas para compartir, en realidad para preguntarte. No voy a compartir nada, te voy a preguntar y te voy a explotar estos minutos que nos quedan con las preguntas que nos fueron llegando. Pregunta, Mer. Consulta, ¿estas comunidades de emprendedores existen en el NEA? Sí, yo sé que existen porque Charo, que es de una de las comunidades, es una de las organizadoras de este encuentro, me dijo y me mencionó la cantidad de asociaciones y de emprendedores que hay en ENEA. Quizá no están haciendo apps, no son tan tecnológicas. Celebro eso, porque no, emprendedor no es simplemente hacer apps o estar en el mundo tecnológico. Sí, está bueno tener un radar, el software está revolucionando. Lo sé que existen, es buscarlas. Es cuestión de buscar en internet. Es cuestión de contactarse con Fundación ODE, que ya tiene actividades para emprendedores en ENEA. Así que, Mer, al ataque. Buena hora. Perfecto. Berenice, ¿hay alguna forma de proteger una idea o de patentarla en algún nivel de la implementación cuando buscamos apoyo financiero? Está bien, porque está también esa idea de si yo se lo cuento a todo el mundo, tal vez alguien me toma esa idea, ¿qué hago? Bueno, acá viene un tema interesante. En Silicon Valley la gente se la pasa picheando ideas. Y yo le pregunto lo mismo, ¿cuánto vale una idea? La idea no vale nada. Por lo menos en Silicon Valley, todo lo que vale es la capacidad de una persona de implementar esa idea. Lo contaba en la presentación anterior, donde me preguntaban cómo se podía patentar un servicio. Es muy difícil patentar cierto tipo de aplicaciones de ideas. Se patenta la aplicación, no la idea. Y es verdad, en algunos ámbitos, quien copia una idea y no tiene capacidad de llevarla, la puede arruinar. Es decir, en muchos casos, lo que se compra, lo que se paga, lo que se invierte es en el equipo emprendedor, no en la idea. Que la idea, lo más lógico, vaya mutando. El tema es cómo ese equipo emprendedor es capaz de agarrar esas mutaciones y pivotearlas para seguir teniendo viva esa potencial implementación. No sé si soy claro. Sí, es como un cascarón la idea. ¿Cómo? Es como un cascarón la idea. La idea es un cascarón, y exactamente, y después se construye sobre ese cascarón. Y se tiene que hacer el entramado. El entramado es gente, es capacidad emprendedora, es capacidad de implementar. Yo les contaba que estamos en el programa de innovación, tuvimos un alumno que se presentó como el creador de Mercado Libre. Yo soy el tipo que concibió Mercado Libre, pero nunca salió esa idea de un asado. Y le contestó otro, yo soy el creador del 2 en 1. Mi mamá me decía, ¿para qué mezclas crema de enjuague con shampoo? ¿Te volviste loco? Pero no lo comercialicé, nunca lo conceptualicé en una innovación, eso quedó en mi baño. Bueno, entonces, lo importante es quién lo implementa, quién lleva adelante ese proceso de innovación desde una idea hasta un servicio, hasta un grupo, hasta una experiencia o lo que salga. O sea, la originalidad no te va a llevar al éxito, ni ser diferente, ni nada de eso, sino es cómo llevas tu idea, ¿no? La originalidad está un poco sobrevalorada, ¿no? Sí, yo creo que está bastante sobrevalorada. Hoy todos queremos ser talento. Hoy todos queremos ser creativos. Esta mañana me decía un emprendedor, Fausto, yo no soy original. Yo agarré una cosa que sabía hacer y la hice excelentemente bien. Hice un call center de boutique, ¿no? Y empezó a vender y me llené de dinero sin buscar hacer dinero, me decía él. Nadie que busque hacer dinero se va a hacer rico. Hay que buscar saber qué es lo que uno sabe hacer. Yo dije, siempre voy a tener mi propio call center para comprar mi oficina. Me compré 150 oficinas después. Hoy es un emprendedor de real estate, ¿no? Pues le fue muy bien. Pero él me dijo, lo que yo sabía hacer, lo hice excelentemente bien. Nunca me planteé ser emprendedor y esas cosas que enseñan ustedes en la universidad, dice, ¿no? Bueno, es una voz real. Por eso digo que escucho a estos tipos, ¿no? Fausto, es una voz real. Fausto, ¿cuándo aprendes a decir, hasta acá llego? Por ejemplo, no llego con una idea, sino el ejemplo que vos estabas dando recién. De un crecimiento desmedido de esa idea que me puedo sobredimensionar y perder. ¿Hay un momento que tengo que decir basta o no? Qué linda pregunta. Voy a tratar de responderla. Me parece que deja para que te responda un saque más, pero hay momentos donde el emprendedor dice esto me está superando. Por ejemplo, tengo un emprendedor que empezó hace 5 años con una empresita, era 3, durante mucho tiempo no pasaron de 5, y el año pasado con la pandemia explotó el tema de desarrollo de software, y el tipo pasó de ser 5 personas a ser 80 en menos de un año. En un momento le dio vértigo, le dijo, ¿a dónde estoy yendo? Y llegó un momento que uno de los inversores de Silicon Valley dijo, me interesa esa boutique, quiero invertir, pero este no es el emprendedor para ser CEO, no quiero que sea gerente. Y él en ese momento se dio cuenta de que le generaba su
desconocimiento, su preferencia, su no aversión al riesgo, amor por el riesgo, a los inversores les generaba vértigo. Y dijo, es el momento de separarme y de poner una persona que maneje en esta nueva etapa esta empresa, que ya no es la startup que yo inicié. Y yo me pondría a desarrollar otra startup como fue la mía hace 5 o 6 años atrás. Eso es muy válido, es muy bueno que uno se dé cuenta qué tipo de problemas quiere elegir en la vida. Y ser emprendedor ahora, o saber elegir gente que lo complemente, y saber cuándo decir, llegó el momento que yo sea socio fundador y no esté en la operación. Creo que eso tiene bastante que ver con una parte de esta respuesta. No sé si soy claro, María. Clarísimo, súper, súper, súper claro. Para leer a la comunidad y poder innovar en función de sus necesidades, es bueno tener al menos asesores de carreras humanísticas, ¿verdad? ¿Verdad? Yo soy un enamorado de las carreras humanísticas, porque la carrera humanística te hace ver la verdadera necesidad de la empresa. ¿Para qué está la empresa? ¿Para qué está la empresa? ¿Para hacer capital? ¿Para acumular capital? ¿O para resolver problemas de la gente? Tanto de los empleados, su necesidad de trabajar, de modificar el mundo, de realizarse trabajando, de resolver problemas de otros, como de los que reciben el servicio. Yo creo en esta segunda. Y una buena empresa es una empresa que entiende de problemas, no que entiende de tecnología. Que vos lo decías también entiende, al principio, ¿no? Es el tema también de la charla pasada. Sí. Las grandes empresas son empresas que las crearon, bueno, la Silicon Valley, son empresas creadas por humanistas. Airbnb le hizo un tipo que estudió Bellas Artes. Hoy a YouTube lo maneja una filósofa e historiadora. Y tenemos un montón de ejemplos. ¿Por qué? Porque creo que lo importante en la innovación es entender cuál es el problema del cual vale la pena que me enamore y sobre el cual quiero trabajar. Y eso es un problema humano, un problema de personas, que tenga que ver con gente. Esta es buenísima. Así que sí, la respuesta yo creo que sí. Sí. Por lo menos desde mi punto de vista. ¿Formar comunidad mata la competencia? No, no necesariamente. Pero a ver, yo creo que también la competencia está sobrevalorada. Estamos pensando que este es un mundo hecho donde las reglas están puestas y que está todo tan claro que ahora hay que salir y competir, porque está hecho el mercado de tal manera que se pueda competir y en buena ley esa competencia va a incentivar que las empresas mejoren. Y lo que vemos que en nuestras comunidades de Sudamérica esas reglas no están puestas, que la trampa, la corrupción están en el orden del día, entonces hace falta otra mentalidad en los emprendedores. Una mentalidad de colaboración al principio para crear el marco donde sea legal o donde sea válido competir. Y sobre todo nos estamos matando, viendo, destruyéndonos a veces de manera autodestructiva cuando planteamos una relación de competencia cuando tiene que ser de colaboración. Yo creo que tendremos que tener un mindset, una cabeza mucho más de colaboración en la región, hablo de Estados Unidos para abajo, ¿no? Que nos permita entender que hay un montón de lugares donde se compite, pero hay muchísimos más donde hay que colaborar. Por ejemplo, crear comunidades emprendedoras en ENEA no es una cuestión de competencia. A ver quién la hace mejor o la hace mejor. Es un tema de cómo construyo ese entramado, cómo tejo la red que haga del ENEA un entorno en el cual valga la pena hacer negocio. Claro. Hoy vemos entornos donde es destructivo hacer negocios, destruye a las personas, destruye la economía del lugar, crece cada vez más a los que ya son ricos. Yo creo que hace falta repensar un montón de cosas y eso pasa cuando uno piensa en colaborar, no cuando piensa en pedir. Perfecto. Además del prototipo, ¿sirve abordar al inversor con un discurso, presentación atractiva? Algo habías hablado del pitch, ¿no? El elevator pitch. Claro, yo creo que el prototipo es una conversación más. En realidad es a través de una historia, de un storytelling, digamos, un pitch, una idea, una historia, y muchas veces la historia personal del emprendedor, ¿eh? Lo que el inversor compra es al emprendedor. Pero cuando no lo conoce al emprendedor o cuando es la primera vez, todo lo que uno puede hacer para tangibilizar, hacer visible esa idea, viene bien. Pero el prototipo solo no sirve. El prototipo dispara conversaciones. El prototipo es, toma, pruébalo. ¿Qué te pareció? Contame. Charlemos. ¿Qué le cambiarías? ¿Se entiende? Espero que sea claro esto. Sí, sí. O sea, también tener estructurado qué es lo que quiero preguntar, qué es lo que quiero saber, ¿no? Sí, y eso uno va aprendiendo también en medida que va picheando, ¿no? Esto es un músculo que uno va desarrollando. Generalmente siempre hay uno que lo sabe hacer muy bien en las empresas, que es el que toma el rol comercial. Sí. A veces le dicen que es el encantador serpiente, ¿no? ¿Por qué? Porque al principio uno tiene que contar algo que no existe y tiene que generar confianza. Bueno, no es sencillo, sobre todo la primera vez no es sencillo.
No, es más que complicado. Es más que complicado para no caer en el chamullo, ¿no? Para que sea creíble. Exactamente. Por eso, el chamullo se desvanece cuando uno muestra algo. Les voy a contar algo. Vino una persona que se llama Michele De Lucchi, que nos regaló el diseño del edificio central de la universidad. Nos regaló el diseño. Y en el diseño nos decía que esto lo regalaba siempre y cuando nosotros lo construyéramos. Iba a costar 70 millones de dólares. Todavía estamos buscando el dinero. Así que si a alguno del NEA le sobra unos cuantos millones de dólares, lo vamos a aceptar. El tipo vino con una maquetita de yeso pequeñita y nos mostró cómo iba a quedar el edificio. Y sobre eso nos pasó un video de toda la historia. Ganó 2 veces el Compás de Oro. O sea, no estamos hablando de improvisado. Es un tipo de 75 años y nos mostró todas las cosas que construyó. Cuando vemos esa historia decimos, mirá, no sé si lo conseguiremos, pero seguramente valga la pena estos 70 millones de dólares. No sé si soy claro. Sí. Este tipo nos contó quién era, mostró su historia, nos mostró lo que tiene construido. Atrás de esto no hay chamullo. Claramente esta persona lo puede hacer. Perfecto. Sí, me encantó. Súper claro. Para ir cerrando, ¿hay ideas recursivas que se observen en la Argentina? O te lo digo de otra forma, ¿hay algún tipo top 10 de ideas que... ¿Qué es lo que más se emprende en la Argentina? Hoy en día, si decís, hoy no vayan por este lado porque estos son los 10 que todo el mundo se está abocando y esto va a saturar mercado. No lo sé, esto no lo puedo decir porque no estoy metido en el mundo emprendedor como para responder esta pregunta. Se la pueden hacer a Silvia Torres Carbonell, ella les puede decir, pero lo puedo decir desde el aula. O sea, tómenlo con pinzas de una persona que no es emprendedora, pero bueno, tiene sus pequeños emprendimientos, que es, quiero hacer una app. Quiero hacer una app que resuelva los problemas del hambre en el mundo. Y cuando uno va a llevar esa app a una persona que tiene que programarla, dice, pero escúchame, ¿cómo lo hago? ¿Con un algoritmo? Sí, pero ¿qué algoritmo? Y no sé, ¿qué programa sos vos? No, pero escucha, vos me estás pidiendo la varita de Harry Potter, no me estás pidiendo una app, ¿entendés? Eso pasa mucho. Gente que dice, tengo una idea, una app que resuelva tal cosa. ¿Entendés de apps? ¿Entendés cómo va a ser el mecanismo que esté atrás de la app? ¿Entendés qué información necesitas? Yo creo que hay mucha fantasía con eso. Así que, cuidado con eso. No quiero decir que no se metan con las apps, ¿eh? Son muy útiles. Pero ojo en ese momento. Las top 10 no me animo a decir. Perdónenme, pero no me animo a decirlo. El tema también de las apps, hay como una especie de mito que uno se convierte en mega millonario viviendo en San Francisco de la noche a la mañana. Y la verdad es que en el camino de estar pavimentado de apps. Está sobre todo de gente que lo primero que te cuenta es todas las caídas que tuvo antes de llegar a la que le funcionó. Eso me impresionó muchísimo de San Francisco. Si quieren que les diga una cosa que me impresionó de ir a San Francisco, así que vale, es que cuando una persona te cuenta lo que está haciendo, te pichea, te cuenta los fracasos que tuvo. Y uno dice, pero pará, esto no me lo cuentes porque perdés credibilidad. No, todo lo contrario. Allá el fracaso está bien visto. Es un fracaso inteligente, ¿eh? No es el fracaso del tipo que se escapó con el dinero, ni con la secretaria. Es un fracaso de una persona que intentó, se dio cuenta que no iba por ahí, no anduvo y volvió a empezar con la experiencia que adquirió. Ese fracaso se aplaude, son las cicatrices que contaba. Claro, claro, es fundamental. También hoy en día se está trabajando mucho en lo que son las economías sustentables, ¿no? Que tal vez le dan un mayor valor agregado a lo que vos estás haciendo, a los productos de fábrica comunes, pero tienen algo que es o más sustentable o hay un apoyo a la comunidad. Bueno, exacto. Yo creo que esta idea que le contaba María, sí, lo que le contaba a estos alumnos míos con los paquetes de varios usos para la comida, es en definitiva querer hacer más sustentable una práctica que hoy ya existe. Y es fascinante encontrar lo que llaman empresas o negocios de triple impacto o las llamadas empresas B. Las empresas B tienen mucho que ver con lo que hablamos hoy, yo no las mencioné, pero en definitiva tienen que ver con una querencia de querer mejorar el mundo de alguna manera y hacer sustentable, que es muy distinto a decir cómo me hago rico. No tengo nada contra lo que se quiera hacer rico, pero yo creo que el fin del ser humano no es el capitalismo ni es acumular, sino que es generar, tener oportunidad de resolver problemas. Por eso estamos, dar servicio. Me encanta para cerrar la idea de que la idea es mejorar la sociedad. Me parece fabulosa. En definitiva es eso. En definitiva es eso y espero que lo compartan. Eso espero firmemente. Por eso me dedico a la docencia, ¿no? Dicen que los que fracasan en la vida profesional se dedican a ser docentes. Nos dicen siempre eso, ¿no? Y si además fracasás como docente, te dedicas al método del caso, que es lo que más usamos en la escuela de negocios, ¿no? O sea que perdonen el chiste malo, pero así nos cargan nuestros colegas y nuestros alumnos. Los que tienen estas cosas en la mano, ojalá esto los inspire para lanzarse a hacer cosas. Hace falta muchísimo trabajo y muchísimo dar trabajo
en nuestro país y en nuestra región. Así que si esto sirve para eso, yo encantadísimo. Estaré más que feliz. Más que bienvenido. Fausto, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde. Contrario. Al contrario, quedo a disposición. Gracias. No, gracias a vos. Les recordamos que esta charla va a quedar en nuestro canal de YouTube para que ustedes la vean cuando quieran, la pueden volver a ver. Queremos agradecer nuevamente a las empresas que nos acompañaron y especialmente a las filiales de Chaco, Formosa y Corrientes que hicieron posible la presentación de Fausto esta tarde. Muchísimas gracias a todos ustedes. Los invitamos a que nos sigan en las redes, en la web, donde quieran, suscribirse a nuestro canal de YouTube para que estén al tanto de todas las novedades que tenemos pensadas para ustedes. Los esperamos mañana 27 de octubre a las 3 de la tarde en un nuevo encuentro para disfrutar de una nueva charla de nuestro ciclo Mindfulness con Ivonne Jauregui-Alzo, que nos hablará sobre Mindfulness y dolor, herramientas de conciencia plena para pacientes con dolor crónico o dolor asociado a alguna enfermedad. Sigamos cuidándonos entre todos. Muchísimas gracias. Buenas tardes.